Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Montambric Warban, Hispania 1200, donde estamos ya preparando las escaleras para asediar de nuevo Cervera tras nuestro ataque fallido. Y vamos a ir al ataque. Lideramos a nuestros soldados en un asalto. Y veremos qué tal nos sale esta vez. Ahora al menos ya sé por dónde tengo que entrar, con lo cual no me distraeré por el camino disparando, sino que iré por faena y iré yo el primero de la fila a liderar a mis soldados, naturalmente. De hecho, podría hacer que me siguieran ellos, pero todavía no lo voy a hacer. Vamos a ver. Los enemigos están colocados alrededor de toda la fortaleza. Y tienen... No puedo ver exactamente qué tienen, pero bueno. Puedo ver que tienen ventaja. Eso sí, lo puedo ver. ¿Quién llegará antes por este camino? ¿Mis soldados o yo? Parece que yo llego antes. Debo tener mejor atletismo que ellos. Buah, ya veréis ahora todos estos. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Madre mía! Que llevo escudo. Tranquilos todos, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Qué hay aquí liada! ¡Atacadlos y acabad con ellos! ¡Sí! ¡Uf! Aquí no hay manera de subir. Uy, he recibido 11 puntos de daño. Casi que... Igual me lo tomo con más calma después, ¿no? Tranquilos, tranquilos todos. Me he metido en la boca del lobo. Sin que nadie me lo mande. Vale, ahora estoy bien colocado. Vale. Parece que mis tropas me siguen, eso es bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, ahora se me retirarán, supongo. Por lo bien que están yendo ahora. Ah, pues no, no se retiran. Vale, pues lo dejamos así. Vemos un poquito más a ver qué hacen. Vale, ahora que han llegado nuevos enemigos. Bueno, espera. Voy a esperar un poco para que eliminen a todo esto. Pero después, en cuanto tengan que salir de esta zona, pues retiro y me espero al día siguiente. Vale, ya. Ya, que estoy perdiendo muchas tropas. 9 heridos. Preparemos escaleras de nuevo. Yo creo que este viene a por mí y me va a tocar abandonar el asedio. Sí, viene a por mí. Qué cabrón. De todas formas, esto me ha servido para poder mejorar mis tropas. Tengo aquí los sargentos a caballo, los ponemos para arriba. Miliciano ligero, mejoramos a miliciano, ballestero, ballestero pesado. Y así estamos mucho mejor. Vale, ya hay aquí bastante gente protegiendo esto. Vamos a ir a Lleida un momentito. A comprar, yo que sé, algo. No, eso no... Madre mierda de ballesta. ¡Wow! ¡Qué pasada! Esto sí que es una pasada. 52-27. Madre mía. Me habría encontrado una de esas de 50, digo, de 60-30 o algo así, pero bueno, son un poquillo caras. Dos hombres de leva, nada, no me interesan ahora. Y en la taberna sigue sin haber nada, ¿verdad? Está el señor este, que no lo voy a contratar por ahora. Pues podríamos pasar aquí la noche, que se me recuperen las tropas, y volvemos al ataque. Porque esta vez la he liado yo. Podría haber ganado perfectamente, pero la he liado. Básicamente. Vale, está amaneciendo, temprano por la mañana. Vamos al ataque. Que, como dicen por aquí, a quien madruga Dios le ayuda. Aunque no por madrugar, no por mucho madrugar amanece más temprano. Pero, al menos, para sellar un castillo, pues siempre va bien haber madrugado. Vamos allá. Este no se atreve a atacarnos, porque debe tener muy pocas tropas. A ver, no lo veo bien. Ah, se va. Barbastro ha sido asaltada. ¿Barbastro cuál es? Esta. ¿Y dónde está mi noble? Vale.
Vamos a liderarlos. Venga. Y a ver cuándo consigo reducir ese número tan bestia de ballesteros. Porque es brutal. ¡Ah! ¡Malditos! Venga, vamos al ataque, vamos al ataque. ¡Ay, ay, ay! Que no me muera nadie. Este pobre piquero pesado, lo que va a sufrir. Vamos a dispararle un poco a ese. Esta vez vamos a dejar que mis tropas sean las primeras en subir. Lo que pasa es que tengo que quitarles un poco de ventaja de altura antes de ponerme a disparar, porque si no, me hacen papilla. Buah. Pues mira, mientras quitan toda esta pelota de aquí, que ya me conviene que esté, vamos a ir disparando a todos estos ballesteros. Por ejemplo, a ese. Y a ese. No malgastemos flechas tampoco, que eso nos están disparando ahora. Vamos a por estos de aquí arriba. Así. Tranquilidad. Joder, que no puedo. Se agacha cada vez que estoy disparando. Ahora. Ahora le he dado al muro. Ahora, ahora, ahora. Qué mala puntería tengo con la mierda del casco este. ¿Cómo lo odio? Bueno, esperaré que suban todas mis tropas. Vamos a dejar aquí abajo a mis ballesteros. Tropas a caballo. Venga, vamos todos para arriba. Vamos, vamos, vamos. Wow, 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 wow. Parece que el ratio de eliminación de tropas va a mi favor. Uf, pero han llegado refuerzos y se me vuelve a poner la batalla en contra. Pero bueno, vamos tirando, vamos tirando. Vamos allá. A ver, ¿hacia dónde hay que ir? Hacia aquí. ¡Muérete! Morir sus todos. Ahí vendrá más gente, ¿no? Y hasta allí cómo se subirá, no tengo ni idea de cómo se sube ahí. Pero vamos a tratar de darle a este. A menos que ya estén tocados cuando se peleen contra uno de los míos. ¡Uy! ¡Es que me dan! No, 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 no. Vamos allá, va. Uy, 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 uy. Me va lento y todo, todas las unidades que hay por aquí. Venga, venga, venga. Hola, 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 hola. Menudas cabecinas, madre mía, madre mía. Volvemos a tener ventaja en la batalla, eso es bueno. A pesar de que les han llegado más refuerzos. Yo me tengo que subir un poquito más la fuerza. A ver cuando termino de subirme la agilidad al 12. Y vuelvo a darle más puntos a fuerza. Toma, toma. Venga. La verdad es que los peones van muy bien equipados, ¿eh? Y mis caballeros se están portando como unos campeones. ¿Quién queda? Los ballesteros cojoneros esos, ¿no? Pues venga, vamos a por ellos. ¡Arquero al ataque! Lo raro es que no se hayan esperado aquí, pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir dando vueltas por aquí. ¡Ah! Caballero ha sido asesinado, maldito sea. Dios. ¿Tú qué? ¿Qué te has creído, chaval?
Voy a dar la del pulpo. ¿Por dónde se sube hasta ahí? Ah, mira, aquí. Aquí, aquí. Vamos allá. Por ahí arriba no hay nadie, ¿no? Creo que no. Vamos por aquí, que por aquí sí que hay gente. Vale, mis ballesteros pesados se están portando como unos campeones. Ahí, ahí, ahí. ¡Muérete! ¡No se muere! Ahora sí. Vale, y ahora ese. Vale, ya está. Hemos ganado. Muy bien. A ver, 11 muertos. Uf, son muchos. Pero aún así, bueno, ahora lo reponemos con todo esto. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos pues un peón que va a mejorarse a peón pesado. Tenemos jinetes que se mejoran a sargentos. Infanzones a caballeros. Y de momento poca cosa más. Entonces, ¿de aquí qué vamos a pillar? Pues vamos a pillar peón pesado. Vamos a pillar piqueros. Y vamos a pillar miliciano. Y un par de peones, supongo. Venga. Además, de aquí también podemos pillar cosas. Espera, espera, espera. Tranquilidad. Que tenemos más cosas aquí. Un infanzón. Lo pillamos. Sargento también. Peón también. Ballesteros también, que si no me voy a quedar sin. Porque me lo van matando, pero yo no los repongo nunca. Entonces tenemos peón, piquero. Venga, nos quedamos un piquero. Peón pesado, nos quedamos un par. Ballestero también nos va a venir muy bien. Bandidos no. Y pues podríamos tirar o por estos o por estos. A ver, pues venga, nos vamos a llevar dos de estos. Ya está, dejaré uno así sin reclutar. Y le damos a hecho. Y luego, pues bueno, ponemos aquí la comida en su sitio. Y vamos a ver qué podemos pillar de aquí. Que ahora de aquí venderemos cosas, supongo. Buah, pues hay poco, ¿sabes? Para vender todo esto. Madre mía. Ay, a ver. Ya está, ¿no? Sí, sí. Ya está. Uf. Pues... vamos a dar a este hombre, va. Así está bien. Además tiene guarnición, si lo regalo a alguien. Oh, eso es bueno, no lo sabía. Vale, 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 vale. Eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues mejorar todas estas tropas. A ver... sí, sí, si es que esto está a la madre bien. Venga, muy bien. Y de momento me voy a quedar aquí adentro. Aquí, tan feliz. Esperamos aquí durante un tiempo. Que me pongan bajo asedio, no tengo problema. Venga, asédiame. A ver si los tienes lo suficientemente bien puestos. No me vas a asediar y lo sabes. De hecho, voy a ir yo por él. Porque soy así de guay. 72 de 73. Vale, tengo 70 en buenas condiciones. Con lo cual podemos ir a por este ejército. Miradlo cómo huyen. En cuanto he salido de aquí. Hoy que vencisteis a tal. Y entonces tengo ansias de cruzar nuestras espadas. Pues hacer las paces. No me puede decir nada. Hablemos en privado. No quiere hablar en privado. Pues lo atacamos. Cargamos contra el enemigo. Vale, vamos a hacer que nuestras tropas se pongan muy juntitas. Y no sé dónde está el enemigo, la verdad. Está por allí muy, pero muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar aquí un montículo bastante bueno. Por ejemplo, aquí. Infantería. Tropas a caballo. Ahí. Muy bien. Y me voy a dar una vuelta, como hago siempre. Ya sabéis. La caza del general. A ver. No, no, no. Allí. Ahí, muy bien. Ahí está muy bien colocado. Ya está. Vamos a ver, toda esta gente.
¿Dónde está el general enemigo? Por allí detrás. Me parece perfectísimo que esté por allí detrás. Pero yo voy a ir a por él. ¡Uep! Os ha defendido. Bueno, pues mientras iremos matando a alguno de estos. Ah, pues no, no, no. Vamos a ver. 39 puntos de daño. Eso está muy bien. Y de nuevo. ¡Buah! 24 y no se muere. O sea que este es de los buenos, buenos. Quieto, quieto, quieto. Ahora sí. 520 puntos de experiencia. Toma ya, tengo que matar generales más a menudo. Toma. Uf, menos mal que no me han dado una lanza en ristre, si no me destrozan. Volvamos hacia la zona en la que están mis ballesteros con ventaja de altura. Mientras voy eliminando ballesteros enemigos. A este ahora. Bueno, estos no son ballesteros, pero... como si lo fueran. Tranquilo, tranquilo. Vale, he tirado ese del caballo, con lo cual ya no es tan peligroso. Este me lo cargo. Y este que está recargando la ballesta también. ¿Tú qué? Quietos, quietos. Bueno, la caballería al ataque. Joder, ¿pero qué está pasando aquí? Ahí, vale, ya está. Al ataque. Buah, ahora los enemigos se desbandan y ya esto no hay nada que hacer. Venga, venga, venga. Qué cargas de caballería más efectivas, por Dios. Estáis viendo todo en azul. A ver, ¿quién queda? Porque sale como que aún queda bastante gente, pero no veo quién. No, tres. Vamos a ver quién queda. Vale, son refuerzos enemigos, entonces. Vale. Estas cosas hay que saberlas. Si no, luego... Vale, vamos a por estos. No me van a dejar atacarles siquiera. Así, así, así. Venga, ataque. A ver, qué maneras de matar. Pues bueno, pues muérese tranquilo. ¡Por el señor! ¡Uah! No, espera, yo quiero aprender a levantar la espada del palo. ¡Te voy a ganar! Si no es, pero... ¿Ves? Como ese quiero levantar yo la espada. Pero bueno, no puedo. ¡Hala! Ya te has llevado un buen castigo. ¿Ahora qué? Miliciano, miliciano pesado, sargento infanzón, toma ya. Y este caballero. ¡Qué pedazo de ejércitos tengo aquí! Madre mía. ¡Oh! No me acaban las cosas. ¿Ahora qué? Pues bueno, soltaremos las últimas estas y añadiremos estas primeras y ya está. Venga. Uy, un enemigo derrotado que huye a toda pastilla. Vale. Huye, huye, si no pasa nada. En realidad es que hay tropas bastante cutres aquí dentro. Vamos a... Ah, no puedo darle guarnición. Vale. Bueno, pero ¿sigue bajo asedio? No, ya está. Vale, 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 vale. Entonces vámonos a Lleida a vender. Cosa importante. Mercader de armas.
Venga, te vendo de todo. Aunque sin pasarme. Así, por ejemplo. Podemos añadirle una cosa de estas. Va. A ver, ¿tienen algo más que sea interesante? 25, 22. Pues sí está interesante, pero... no me sobra el dinero ahora mismo porque estoy todo el tiempo mejorando tropas. ¡Wow! Este me gustaría. Me gusta 10.000. Pero la verdad es que me mejoraría bastante la armadura. Y podría hacer más... cosas más arriesgadas. No. Lo último para atrás. Ah, sí. El de caballos. Venga. Caballos también le vendemos cosas. Y vámonos de nuevo a la taberna a ver si conseguimos de una maldita vez vender a los... ahí estamos. Tengo gente que vender. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Hala! ¡Eh! ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? Gente más tonta. Encima me regalan una espada. Pues mira, para el mercado que va. Pero yo no la necesito. Ya tengo una. Vale. Pues ya está. Ya hemos vendido. ¿Cuánto tiempo llevamos de capítulo? Pues mira, llevamos ya más de 20 minutos. Vamos a mejorar un poquillo las tropas. Pero como ya sabéis, cuando pasamos de 20 minutos y llegamos a un momento así, normalmente lo dejamos estar ya. Tendremos que decidir en el próximo capítulo si seguimos conquistando hacia esta zona, que quizás sería lo suyo, conquistar hacia aquí y así tener todo este frente cubierto. Para luego ya volver hacia aquí y volver a declarar la guerra a los navarros y todo eso, pero bueno, tardaremos un montón de capítulos en conquistar todo esto, sobre todo Barcelona, yo creo que va a costar bastante. Yo supongo que pues iremos a por Vilafranca o Balaguer o Monzón, una de estas. Pero no lo sé, ya lo deciremos en el próximo capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado, si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo.